8 años que vengo trabajando para los chicos allá en Buenos Aires, ¿no? Así que muy contento porque últimamente los chicos han logrado hacer mis arreglos musicales. Últimamente ellos me pidieron el arreglo del famoso tema Bella Ciao. Para el que no lo conoce, el tema Bella Ciao es el fondo musical de la serie tan reconocida que es La Casa de Papel. Bueno, entonces este arreglo tuvo trascendencia porque lo van a utilizar para el videoclip de ellos promocionándose allá en Buenos Aires. Es el primer CD que van a sacar, donde vas a estar haciéndote vos presente con los arreglos musicales. Sí, ya sacaron el primer CD. Ahora falta, ellos tienen ya pensado un segundo disco en el cual van a aparecer más obras mías, más arreglos míos, y ahora va a haber la inclusión de tangos compuestos exclusivamente por mí. Bueno, este disco lo están preparando, ya lo están pensando, todavía no están las grabaciones, pero ya están saliendo los primeros ensayos para sacar los primeros cortes, ¿no? Entre esos, creería que iría el tema Bella Ciao que me encargaron y que ha sonado últimamente. ¿Cómo llegaron a tener contacto con vos? El contacto lo busqué yo allá por 8 años atrás, por la famosa red social, Face. Ahí es donde yo pude, contacté con ellos, justo los encontré. Y les pedí, porque en esos momentos yo me estaba iniciando en lo que es arreglo musical. Tenía un par de partituras que, bueno, después las voy a mostrar. Y particularmente no me sentía tan preparado para esto. Y me depositaron la confianza de los arreglos musicales entre charla y charla. Así que tuve el privilegio y el honor de esto prácticamente. No, para mí es un sueño realizado, era una de mis metas, no pensé que iba a llegar a tanto, pero estar trabajando con Pablo Ramos, los herederos del compás, y hasta haber incluso tocado con ellos en General Roca hace 3 años, era algo inalcanzable, ¿no? Te formaste, Denis, en la Orquesta Infanto Juvenil, es así, ¿no? Y has tenido la posibilidad de tocar en un montón de lugares. Exactamente, me formé en la Orquesta Infanto Juvenil allá por 2003 y estuve hasta 2008. Paralelamente a lo que hacía con la orquesta, me formé con el maestro Edmundo Piemonte, que era un gran violinista de acá, de la ciudad de Cutralcó. No tengo más palabras que agradecimiento al maestro, que en paz descanse. Y bueno, eso fue una formación bastante sólida. Después, en lo sucesivo, fui agarrando los arreglos, las partituras y fui desmenuzándolas por mi parte. Fue algo autodidacta. Bien, como músico, digo, ¿tenés prevista alguna presentación ahora en lo que viene, próximamente? Por ahora no tengo presentaciones, por ahora, pero siempre salen presentaciones. Y muy agradecido con la gente que me convoca. Hace poco participé en la promesa de la bandera de los chicos de cuarto grado de la escuela 137. También eventos particulares, casamientos y todo eso. Siempre, siempre, digamos, esos tipos de eventos. Actualmente también estás dando clases. Sí, también estoy dando clases en Casa de la Cultura, al lado de la sala de dioramas. Estoy dando clases los sábados de violín y viola. ¿Se pueden seguir sumando? Sí, hay cupos disponibles, yo no tengo ningún problema. Lo que hay que no sean chicos tan jóvenes, o sea, estamos hablando de una edad de 7, 8 años para arriba, necesito, porque es complicado el instrumento para un chico tan pequeño, ¿no?